que lo graba todo, casi todo lo que puede, del Ateneo, que se llama, sin capa no lo leo, ¿cómo se llama la página? Jugadores del Misterio. Bueno, un aplauso, divulgadores del Misterio del Ateneo. Qué buena idea, hay que visitarla. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Es un lujo tener hoy a dos, no a uno, sino a dos grandes tertulianos de la tertulia Espiritualidad, Filosofía y Ciencia. Uno, pues coordinador, José Antonio Delgado, experto en psicología analítica y escritor. Y el otro, gran tertuliano también, que hace muy poquito estuvo, es Javier de Prada Pareja, artista plástico, licenciado en Historia del Arte, profesor de pintura y especialista en psicología junguiana del arte, que hace un mes nos trajo una tertulia fantástica sobre las pinturas negras de Goya. Bueno, pues hoy vienen con una luz, con un libro que ha dado luz, con un libro que se llama Al final del túnel, Despertar del alma. Esto es una tertulia, pero también es una presentación de un libro que hoy no se vende, porque no es el día, ya tendremos el salón de actos y lo presentaremos pronto. Enhorabuena por tu libro, José Antonio, y un maestro de ceremonia fantástico que va a hablar sobre, como ya sabéis, después habrá debate, preguntas, etc. Adelante, tenéis la palabra. Bueno, pues entonces vamos a empezar, vamos a hablar, como ha dicho Victoria, del libro de José Antonio, de Al final del túnel, que es un libro muy interesante precisamente para en general para todo el mundo, pero especialmente para todos los que frecuentamos esta tertulia, que evidentemente nos interesan especialmente todos los temas relacionados con la espiritualidad, con la vida espiritual, con la ciencia también, con la psicología, etc. ¿No? Entonces, es una novela, el libro, pero que relata una experiencia muy específica de los temas que nosotros hablamos aquí, muy intensa, una experiencia de la que ahora entraremos más en detalle a hablar de ella, y que podríamos definir el libro tal como lo hace Salvador Allende en el prefacio como novela psicológica, ¿no? Es una novela donde lo que realmente tiene interés son las vicisitudes internas del protagonista. En realidad, los hechos externos sirven más que nada para potenciar lo que realmente es el núcleo y el centro y el objetivo de la narración de esta novela, que es esa experiencia interna de la que luego hablaremos más detalladamente, ¿no? Entonces, el personaje no es ningún personaje heroico en el sentido tradicional, puesto que, como digo, no se trata de una serie de vicisitudes externas, no se trata de acontecimientos que pasen en el mundo exterior, sino que en la primera parte de la novela vemos una serie de circunstancias que son muy normales dentro de la vida de cualquier persona de una de las de cualquier ciudad de nuestro entorno, como es cualquier país occidental, aunque la novela está ambientada aquí en España, naturalmente. Y, sin embargo, por una serie de cuestiones que son que le vienen impuestas, podríamos decir, al personaje, se ve en una situación difícil que le obliga a replegarse sobre sí mismo, y entonces es cuando tiene unas vivencias que son, a mi entender,
el verdadero núcleo de la novela y lo que seguramente interesará a la mayoría de las personas que estamos aquí y que nos interesan este tipo de cosas. Realmente lo que se narra es una vivencia que podríamos calificar de, yo más que de vivencia mística o vivencia interior, yo la calificaría de vivencia iniciática, ¿no? Es prácticamente una iniciación. Pero cabría preguntarse qué es eso de una iniciación, ¿no? O sea, en qué consiste una iniciación, ¿no? Porque en principio siempre se habla de cuestiones, pero refiriéndose a lo mejor a o cada uno puede entender de manera diferente qué es una iniciación. Porque en principio una iniciación es alguien que está iniciado en los secretos de la naturaleza, ¿no? Aquel que tiene acceso al conocimiento de los secretos de la naturaleza. Pero claro, ahí chocamos con una cuestión importante, cabría preguntar, bueno, pero en la naturaleza hoy en día todavía hay secretos. Realmente hoy en día la ciencia ortodoxa, la ciencia occidental, tiene un grado de desarrollo que realmente abarca prácticamente todos los ámbitos de la realidad y de la naturaleza. Y además existe la convicción más o menos generalizada o la idea más o menos generalizada de que realmente la ciencia llega a descubrir las verdades de la naturaleza. Entonces, si hoy en día tenemos la ciencia que descubre esas verdades, no tiene sentido, no tendría sentido hablar de iniciación. ¿De qué estamos hablando entonces, ¿no? Porque en otros tiempos no había ese conocimiento ni esa convicción. Realmente el conocimiento oficial hace, por ejemplo, 3 siglos, hasta 3 siglos hacia atrás, y no había una convicción generalizada de que estuviesen conocidos la mayor parte de los mecanismos que hacen funcionar el mundo y la realidad. Pero hoy en día parece ser que sí, casi hay un gran porcentaje de personas, por no decir casi todo el mundo, tiene la convicción de que sí que realmente la ciencia llega a descubrir y a estudiar ese tipo de todos los secretos. Entonces no quedarían secretos. Entonces un iniciado ya no existen iniciados, ya no había posibilidad de que existieran. Pero la realidad es diferente. En realidad eso no es así. En realidad una experiencia iniciática es una cosa completamente diferente de un conocimiento científico especializado, incluso al máximo nivel, ¿no? Un científico de máximo nivel, un premio Nobel en cualquier rama de la ciencia, no es un iniciado. Hay una diferencia básica y fundamental. El iniciado tiene vivencia de determinadas cuestiones que están en lo más profundo de nuestra naturaleza. El científico tiene un conocimiento a un determinado nivel, al nivel intelectual. El iniciado, el hecho de tener esas vivencias, implica una transformación de sí mismo e implica una ponerse en consonancia con las constantes que rigen el universo, con unas constantes que van más allá de lo que está en nuestra conciencia. Esa transformación del iniciado es completamente ajena al científico, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces cabría hablar también, pues que no vamos a entrar en eso porque es un tema muy amplio, pero hay que dejar claro primero esto: no es lo mismo un conocimiento muy profundo desde el punto de vista científico que una vivencia inicial. En segundo lugar, existen ese tipo de realidades profundas que pueden aflorar en determinadas personas, ¿no? ¿Por qué unas personas pueden tener esta experiencia de iniciación y sin embargo esta experiencia no es generalizada, no es una experiencia generalizada? No la tiene todo el mundo, ni la puede tener todo el mundo. Es decir, la experiencia de la iniciación no depende de la voluntad del individuo. El individuo no puede decir, bueno, pues a mí me interesa esto, me atrae este tipo de temas, me voy a especializar en ellos, voy a ir a todos los especialistas, ¿verdad? Y me voy a hacer un iniciado. Pues no, eso no es un así. El iniciado es alguien que está marcado por el universo. Es el universo el que elige al iniciado. Y además muchas veces le elige aún en contra y a pesar de su voluntad, puesto que la iniciación, que en definitiva viene a ser lo que Jung denominaba en términos psicológicos individuación, es
una experiencia que viene impuesta y que no se puede elegir desde la voluntad de Dios. Entonces, eso sería una cosa importante, ¿eh? a determinar, porque eso es, de eso es de lo que habla Valdela, de un iniciado, definitivamente, de los primeros pasos de un iniciado y de cómo sin saberlo se encuentra atrapado en una circunstancia donde se ve obligado a enfrentarse a estos arcanos que están en el fondo de nuestra naturaleza. Y entonces aquí llegamos a ese punto de esos misterios, de esos secretos que todavía oculta la naturaleza, que son esos arcanos que están en el fondo de nuestra alma. Porque esos arcanos rigen no solo la vida humana, rigen también los ritmos biológicos, rigen también incluso las leyes materiales. La propia materia está sometida a las leyes que se derivan de esos arcanos, ¿no? Y esa vivencia ya, como digo, es el acceso a ese nivel que llamamos de iniciación. Ahora bien, eso ocurre, y digamos que hoy en día podemos hablar de esto primero con mayor conocimiento de causa, porque hay mayor divulgación, mayor conocimiento de estos temas, aún a pesar de que, como digo, no es lo mismo el conocimiento meramente intelectual de estos temas que la vivencia de ellos, hay una diferencia ahí importante, pero hay una mayor divulgación de esos temas, un mayor conocimiento de ellos, ¿no? Y entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Realmente ya tenemos que enlazar con lo que son los periodos espirituales y ver que ahora mismo estamos en una encrucijada espiritual muy interesante, de la que también se habla en el libro. Estamos al final de un periodo espiritual, el periodo de Piscis, que también es el periodo del patriarcal. Estamos al final del periodo patriarcal, que, como sabemos, tiene unos 3.500 años de duración. El patriarcado empieza en el ámbito mediterráneo en 1.500 años antes de la llegada de Cristo, y estamos al final de ese periodo. El final del periodo patriarcal implica que ahora todos los seres humanos, en mayor o menor, todos los seres humanos que estamos en ese ámbito y en ese periodo espiritual, evidentemente, tenemos casi que enfrentarnos también a las circunstancias de realizar en alguna medida. Por supuesto, no quiere decir que todos tengamos que ser iniciados, ni lo podemos ser. Pero, en alguna medida, estamos más obligados a enfrentar nuestra individualidad, a superar la conciencia colectiva, ¿no? Que es lo que había predominado durante el periodo patriarcal, que tiene como función el desarrollo de la conciencia y el fortalecimiento de las estructuras del yo. Sin lo cual no hay posibilidad de acceder a ningún tipo de vida espiritual. Entonces, este es otro de los temas que están implícitos en la novela, el final del periodo. Porque eso, aparte de esta consecuencia del enfrentamiento del mayor, enfrentamiento con la personalidad individual de cada uno de nosotros, tiene otro colofón que es casi evidente, que es la revalorización de todo el principio femenino, que durante un periodo patriarcal evidentemente está sometido al principio masculino, ¿no? Entonces, precisamente el desencadenante de la situación central de la novela viene de la revalorización del principio femenino, que durante siglos ha estado postergado, ¿no? Ese es otro de los temas que quizá luego podemos un poco ampliar y debatir, ¿no? Que sería interesante, y que entonces es interesante que debatamos. Y a mí me parece que luego hay otra serie de temas que están también, las propias vivencias en sí del personaje son interesantes, pero son todas vivencias simbólicas, a través de sueños y visiones. Está la aparición de varios arquetipos que van a ser importantes a partir del momento espiritual que estamos viviendo, como sería
el arquetipo que se ha denominado sobre la vida Abraxas, ¿no? Que es la comunidad entendida como unión del bien y el mal, ya también es otra de las consecuencias del final del periodo anterior. Es otro de los temas que hay, claro, cada uno de estos temas pues va a poner una conferencia entera, además que es una información, yo creo que lo interesante es que hablemos aquí un poco entre todos, pero sí me gusta un poco citar los temas que yo he visto que están implícitos en la novela, que sirven además para contextualizar la historia, ¿no? Y entonces, como digo, uno de los temas sería este, la concepción de la divinidad como el bien absoluto parece que ya no es suficiente para la etapa espiritual en la que estamos actualmente. Y como colofón de esto, y ya termino para darle la palabra al propio José Antonio, como colofón, yo creo que esto implica también que se plantea qué vigencia tiene actualmente el cristianismo, que el cristianismo, en mi opinión, es una modulación del periodo espiritual del patriarcado, ¿no? Es una modulación, también podemos hablar en qué sentido está el proyecto, pero siempre lo hemos tirado por la noche, o sea que vamos simplemente a citarlo. Entonces, ¿cuál sería el sentido del cristianismo en esa nueva etapa espiritual? También, ¿cuál es la vigencia del símbolo central del cristianismo? Es decir, el cristianismo está precedido por el símbolo de Cristo como arquetipo del sacrificio. Es el arquetipo del sacrificio que soluciona el problema anterior de la etapa anterior patriarcal, que era el problema de la inflación. Cualquiera que conozca un poco la cultura romana, por ejemplo, que es el apogeo de esa primera fase patriarcal, sabe que la cultura romana estaba caracterizada precisamente por el problema de la inflación, que para cualquiera que conozca la psicología de Jung no tiene nada de particular que alguien que durante, o que una cultura que durante siglos se ha visto abocada al fortalecimiento de la conciencia como único fin primordial de la existencia, pues lógicamente termina en una situación inflacionaria alucinante. Hay muchos ejemplos. En Roma, por ejemplo, hay una serie de instituciones que indican claramente cuál era el problema psicológico de la cultura. Desde el punto de vista psicológico, basta recordar una cosa que es bastante conocida, que sabemos todos aquello de en los triunfos que realizaban los generales romanos después de una victoria, ¿no? Que desfilaban por toda la ciudad con los otros, llevaban detrás un esclavo que al oído les iba repitiendo aquello de recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal. ¿Qué significa eso? Que a nivel psicológico existía el peligro de inflación absoluta, ¿no? Es decir, la identificación con el arquetipo y el endiosamiento. Había otra institución que era en los funerales, cuando se hacía una alabanza del difunto, había un personaje que siempre tenía que estar minusvalorando todo lo que se decía y haciendo ver, era una especie de bufón que contrarrestaba todas las alabanzas. De alguna manera el peligro de inflación estaba ahí presente. Y finalmente, en la época del imperio, pues el peligro de inflación se manifestaba de manera muy clara, no solo el peligro, sino las consecuencias de la inflación completa, en la locura de los emperadores, en donde ya no tenían cortapisas que les protegieran frente a ese peligro, ¿no? Y ahí tenemos pues, los ejemplos de Calígula, Nerón, Domiciano, ¿no? Entonces, en esa fase el cristianismo aporta el símbolo central del sacrificio y es donde está la solución a ese problema inflacionario, entendido desde un punto de vista psicológico. Ese símbolo espiritual es el que puede guiar a los hombres una vez que han alcanzado un desarrollo concreto de su estructura anímica, ¿no? ¿Cuál es la vigencia de ese símbolo en el momento actual? Pues eso puede ser otro tema a debatir, ¿no? Y porque todavía se percibe, por ejemplo, a nivel inconsciente, el símbolo de Cristo se ha identificado con el sí mismo. Y a nivel inconsciente todavía, en los años en que vivía Jung, que muere a principios de los años 60, él detecta claramente que hay una identificación inconsciente de la generalidad de las personas con la vivencia, con el símbolo de Cristo. No con el Cristo histórico, que es otra cosa, con el símbolo de Cristo. Esa identificación del sí mismo con el símbolo del arquetipo, eso va a seguir siendo así, es así todavía, a nivel inconsciente no podemos tener
tanta seguridad, por mucho que, porque estos son realmente identificaciones inconscientes, ¿no? Realmente. Pero eso sí que es un tema interesante que también podríamos debatir, y en fin, yo creo que ya, pues yo creo que lo voy a pasar a la presentación. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta presentación que has hecho de la novela. Creo que no voy a hablar mucho de la novela porque ha dado bastantes pistas de por dónde va Javier, porque no me voy a extender, digamos, el contenido en sí de la novela, pero sí voy a hacer algunos comentarios sobre cómo surgió la novela, la idea de la novela y bueno, algunos matices que quizás encuadren un poco la idea de la novela. Primero, quiero empezar con los agradecimientos, por supuesto, y querría empezar con Ignacio Rodríguez, que además está aquí con nosotros, y que ha sido el autor, digamos, de la portada del libro, que creo que ha salido excelente, y un book trailer que un poquito más tarde, cuando termine de presentar la novela, pues lo vamos a poner para que lo veáis. Creo que ha quedado muy bien y da una idea muy buena de por dónde va la novela. A José María Legido, que también lo tenemos aquí, en el fondo, porque él ha revisado y ha corregido el texto, entonces su aporte ha sido muy bueno para, digamos, para que el texto quedara más redondo. A Salvador Harvinday, que no tenemos aquí, pero que es doctor, oncólogo y además es escritor también, porque ha realizado el prefacio a este libro. Y bueno, yo lo que quería comentar sobre todo es cuándo surgió la idea de escribir esta novela. Pues la idea de escribir esta novela surgió más o menos cuando yo había terminado otra, la primera que yo escribí, que se llamaba Encuentros en la Oscuridad, que trataba de, digamos, problemas más de la sociedad en que vivimos, ¿no? Entonces, ¿cómo surgió la idea y qué es lo que yo quería transmitir en esta novela? Bueno, pues yo quería transmitir en esta novela un poco la situación espiritual del hombre actual tal como yo lo veo, ¿vale? ¿En qué momento, cómo estamos ahora, en qué situación espiritual nos encontramos? Y entonces, evidentemente, tenía que buscar un título que más o menos pudiera representar esa idea que quería transmitir, y entendí que al final del túnel estaba interesante porque hacía mención a esa idea del túnel como un símbolo de una crisis de valores y de una oscuridad de la dignidad, en realidad, que es lo que estamos viviendo desde mi punto de vista hoy en día. Y eso de que tiene que ver, evidentemente, con una crisis de valores, se habla mucho de crisis de valores, pero yo en la novela intento ir un poquito más allá con respecto a qué quiero decir yo con una crisis de valores, qué es eso de la crisis de valores de acuerdo a cómo represento la novela. Bueno, la crisis de valores está como yo lo presento, la novela es una inversión completa de, digamos, las tornas. Ahora, lo importante es la materia, el centro, digamos, de interés y de las metas actuales son precisamente el ganar más dinero y el tener más poder adquisitivo y el estar, sobre todo, identificado con lo que percibimos con los sentidos externos. Vale, eso es donde nos encontramos ahora. Y eso es, digamos, esa tendencia nos ha llevado precisamente a esta crisis, una serie de crisis en las que estamos ahora, digamos, metidos. Pero el asunto quizás importante con respecto al título, al final del túnel, es precisamente que es un viaje, es el túnel, representa también un viaje a través de la oscuridad. Y esa oscuridad tiene que ver no solamente con la crisis que vivimos, sino también con lo que había contado antes Javier, con un viaje al mundo interior, ¿vale? A la oscuridad de cada uno de nosotros. Y el viaje ese, pues, túnel, la oscuridad, representa un poco el enfrentamiento con los demonios que cada individuo lleva en su propio interior. En esa travesía hacia el mundo interior, pues el individuo de la novela, este personaje, atraviesa precisamente digamos, esa oscuridad interior para luego encontrar una luz que lo trasciende.
pero es algo que nos trasciende, por eso no despertar del alma, ¿no? En la siguiente parte de del título es el despertar del alma. ¿Qué entiendo con el despertar del alma? Bueno, el despertar del alma, quiero decir, con ese subtítulo, es que el propio alma, nosotros habitualmente sabemos que tenemos unos sentidos que entran hacia fuera, pero en el alma también hay otros sentidos, que son los sentidos interiores. Y esos son los sentidos que están abiertos a la trascendente. Entonces, ¿qué sucede en la novela aquí? Como ha comentado también Javier, sucede que el personaje, a través de una serie de transformaciones y una serie de vivencias, lo que hace es que se le despiertan esos sentidos interiores y percibe una realidad que está más allá de la realidad aparente. Y esto ya lo ha comentado antes, tiene una relación con la iniciación de la que ya ha hablado Javier, y que no me voy a extender más porque ya lo he explicado de aquí. ¿Qué he intentado yo con esta novela también? Que otra idea fundamental es compaginar la sencillez con la complejidad. Es decir, es una novela relativamente sencilla de leer, prácticamente cualquiera puede leer. No, intento no introducir términos complejos, intento que sea sencilla para casi cualquier persona. Pero la complejidad viene precisamente que tienes distintos niveles de interpretación, de lectura. Tienes distintos niveles de lectura. Y voy a poner un ejemplo. El personaje de esta novela se llama Juan. Y bueno, pues, ¿por qué Juan? Yo elegí el nombre de Juan precisamente haciendo alusión al Juan del Apocalipsis, al autor del Apocalipsis. ¿Y por qué? Porque el personaje tiene visiones y tiene sueños a lo largo de toda la novela. Prácticamente empieza, la novela empieza con una visión o con un sueño casi apocalíptico y termina con otro sueño también de tipo apocalíptico. Son como dos advertencias en un final de los tiempos en la novela. Y bueno, yo creo que eso es un poco lo que quería comentaros. Yo creo que no me voy a extender más. Lo que sí voy a hacer va a ser poneros el trailer para que veáis un poquito cómo ha quedado. Creo que es una idea muy buena de bueno, pues de qué va a hacer. Vamos a ver.
preguntar si tenéis preguntas o comentarios que tengáis con respecto a la novela. Sí. Pues yo tengo que hacer una objeción, y es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ambos habéis dicho. Es decir, que mi objeción significa que estoy completamente, plenamente de acuerdo. Pero hacía un matiz ya un poco sobre la vibración de que yo entiendo de Jesucristo, que es simplemente una vibración más de las infinitas cuerdas que constituye el universo, pero que yo creo que resume muy bien en este momento el túnel o el vacío que encuentra el ser humano interiormente, porque no es externo el vacío, es interior. Y creo que lo resumió muy bien en una frase cuando deportivamente dijo: reconoce a tu adversario y ámale y profundamente con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, reconocer en el adversario, ya sea en una partida de ajedrez o en una competición deportiva, reconocerle sus valores, y eso significa amarle. Yo creo que eso, Jesucristo está hoy muy presente en este mundo caótico. Y sobre el arcano que hacía mención Javier, creo que hay una ley de leyes, que es la ley psíquica, que propicia una sola virtud que resume la esencia del universo, que es la belleza. Es decir, antes que la ética o el conocimiento, está la belleza, que es lo más sencillo, lo más natural es la belleza. En cualquier cosa se puede apreciar la belleza. Y eso no es una fórmula mágica ni científica, es una fórmula de algo que subyace en el mundo, en el universo, en cada átomo del universo y en cada instante del tiempo, que es la belleza propia y natural. Y quería también terminar diciendo que antes que el gran científico, antes del hallazgo de la ciencia, del gran científico, ya sea Newton o ya sea Einstein, está el arcano del iniciado. Es decir, un científico primero, antes que científico, es iniciado. Iniciado en el sentido de que comprende las leyes absolutas de todo lo existente, y luego lo que trata es de demostrar esas leyes absolutas, y entonces por eso se hace científico. Pero primero es iniciático. Y nada más, con esto quería decir que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Muchas gracias. ¿Quería hacer una pregunta? Un momentito, no sé si quiero decir algo. Bueno, simplemente que, yo pienso que hay una diferencia fundamental entre un inicial y un científico. Yo no creo que el científico sea el inicial. Creo que son terrenos del conocimiento diferentes, experiencias vitales completamente distintas. Y de hecho, hay muchos científicos cuyas cualidades humanas dejan mucho que desear, ¿no? De manera que realmente, y después hay muchos ejemplos, que realmente yo creo que una cosa es el conocimiento intelectual, que afecta a un determinado nivel de la personalidad, y otra cosa es una transformación íntegra de la personalidad del individuo, que es lo que implica la iniciación según lo entiendo, claro, pues cada uno puede ver las cosas de manera distinta, ¿no? Pero bueno, yo no entiendo así. Yo quería comentar algo muy brevemente, y es, esto me da pie también a otra presentación que se dio en la novela, y como una persona decía, él se autodenominaba gnóstico, decía que era gnóstico, y luego de pronto, evidentemente me dijo eso, me quedé con los ojos y los oídos, todo pendiente de lo que estaba diciendo, porque es muy interesante. Pero de pronto, cuando da definición de gnóstico, él entiende gnóstico como acumulación de conocimientos. Entonces, yo creo que ese es un malentendido que se ha dado mucho, que se ha dicho ahora. La gnosis no se refiere a un conocimiento científico y la acumulación de un conocimiento a través del esfuerzo intelectual, no se refiere a eso. Se refiere a un conocimiento revelado, que es distinto. Un conocimiento que el individuo, el personaje, en este caso el Juan, obtiene precisamente
ni siquiera lo quiere él, le viene. Y le viene de tal manera que le da un mazazo en la cabeza, que lo deja al pobre hombre que no sabe por dónde meterse. Entonces, la gran diferencia, lo que estamos hablando es un poco, la acumulación de conocimientos científicos es una cosa, y la iniciación, digamos, de la gnosis, gnóstica, es otra. Lo que no significa que no pueda combinarse una con la otra, que se puede perfectamente. Es decir, uno puede tener ese conocimiento revelado y luego tratar de ponerlo, manifestarlo de un modo científico, evidentemente, claro que sí que se puede. Claro, el ejemplo más claro de eso sería yo. Es un ejemplo clarísimo. Yo me era un científico y era un cerebro. Sí que lo tenéis. José Antonio, me gustaría preguntarte el título de tu novela. Tú dices que hay un título primero que es el final del túnel, sí, y luego una historia sobre el despertar del alma. Sí. Tú me quedas con la primera parte, al final del túnel. En ese proceso de iniciación que me causa bien acerca de la presente novela, yo esta novela tuya no la he leído, pero desde el título me quedo así. Es en ese proceso de iniciación. ¿Al final del túnel siempre hay una luz o no? Bueno, la pregunta es esta, quiero decir, tu personaje, no sé, cuando lea la novela veré cómo terminas, digamos, ese proceso de iniciación que tu personaje va viviendo a través de la novela, ¿no? Pero sí que me gustaría poner que no siempre está la luz al final del túnel, es decir, en esos procesos de iniciación que uno no elige, como ambos habéis dicho, no siempre está la luz. Y el interrogante que dejo de alguna forma, y no sé si quieres decirme algo o no, es a dónde podemos llegar si no es la luz, ¿no? Porque dentro de ese todo proceso hay muchos cambios. Pero esos cambios a veces, no, como no son elegidos tampoco, y son vivenciados, las vivencias no te llevan siempre a la luz. Te pueden llegar, o sea, puedes partir de una oscuridad y llegar a otra todavía mayor. En ese sentido, un poco. Tu subtítulo, una historia sobre el despertar del alma. Me gustaría ver que, no sé, tu personaje al final dónde termina, si sale a la luz o no, dónde es el primero. Vale. No, no me gustaría destripar. No, no, me, no, pero no hacerme los frutos y final de la novela. El tema en sí, lo que conlleva un proceso de iniciación en ese sentido, ¿no? O sea, lo que sucede. Vale. No, bueno, yo lo que intento plasmar en la novela es que hay luz al final y que esa luz es trascendente, o sea, no es una luz, es casi, podríamos hablar de una especie mística, podríamos hablar de esto, ¿no? Pero evidentemente puede no darse, o sea, yo no estoy hablando de puede que te quedes en la oscuridad y en el caso de suicidios, precisamente porque no salen de la oscuridad, se quedan en el túnel. Yo creo que vivimos una época de oscuridad de la divinidad. No significa que la divinidad no exista, está oculta a nuestra conciencia, pero no significa que no exista. Por lo menos eso es lo que yo intento transmitir en la novela. Yo me gustaría preguntaros lo siguiente: la época esta de la que venimos, espiritual, pues una de las características, sobre todo pues la que uno ha vivido, ¿no?, es que se afronta el mal de una peculiar manera, más bien como una invitación al sacrificio, más bien como una prueba personal que te ofrece la vida. De alguna manera mi naturaleza está en no creerme eso. Yo no me lo creo. No creo que no sea cierto, yo creo que es insuficiente. La pregunta es, vosotros estáis, de alguna manera, entre comillas, intentando asomar la nariz a esta presunta nueva era, ¿creéis que en el programa está previsto afrontar el mal con más inteligencia, su operativa, su porqué, en vez de echárselo a la espalda y sufrirlo solo? Bueno, enfrentar el mal de una manera inteligente es una cuestión que no es simplemente de si está previsto en esta vez, de qué le sobra la supervivencia de la especie, simple y sencillamente. Porque ahora mismo la especie está en un grado de desarrollo material, técnico y científico que nos permite destruirlo, por ejemplo, ahora mismo hay potencial en el mundo para destruirlo 30 y tantas veces, ¿no?
si no somos capaces de enfrentar el mal con inteligencia, eso se va a ir de las manos, antes o menos. Entonces, el problema del mal hoy en día es un problema básico y fundamental. Y para enfrentar el problema del mal con inteligencia, también es fundamental saber qué es el mal, cuál es el problema del mal y dónde está el mal. Mientras pensemos que el mal está fuera, no sabremos afrontarlo. El mal también está en nosotros, en todos y cada uno. Y además, quizá la única forma de afrontarlo con ciertos visos de éxito sería individualmente, cada uno de nosotros. Individualmente es quizá la única forma en que la sociedad humana, que ahora ya es a nivel global, evidentemente, tiene visos de salir triunfante en este tema, que es básico, fundamental. Pero, bueno, para mí el tema del mal en principio no solamente es una cuestión, ¿verdad? El tema del mal es en gran medida una de las razones fundamentales de la creación. De la creación. A lo mejor, no sé si es así. A lo mejor resulta que el mayor sentido que tiene el hombre es el poder terminar de disolver el mal que es previo a la existencia de él. De ahí mi pregunta, porque entiendo que vamos despacio. ¿Perdón? Que de ahí mi pregunta, porque entiendo que vamos despacio. Pues, no sé si... No, a ver, yo entiendo lo que dices y, por supuesto... Yo también creo que vamos despacio porque con el nivel de valores que tenemos nosotros y el potencial autodestructivo que tenemos, pues vamos, claro. Claro, la respuesta o el rebote a lo que has comentado puede ser decir, efectivamente, si no se anda de otra manera, este planeta revienta. Pero eso no quiere decir que no vaya a reventar. Claro. El planeta puede reventar y la especie humana puede fracasar. Sí, yo creo que no hay que ser muy valiente para darse cuenta que ese riesgo está ahí. Pero eso tampoco lo sabemos, o sea que vamos a no ser pesimistas. No, yo no soy pesimista, no, de veras, no. Yo lo que trato de promover, porque en todos los ambientes de inquietud, y ya van unos años en esta actitud, sociales en los que entras en contacto, hablar del mal es como pedir un whisky en Alcohólicos Anónimos. No entra. Entonces, ha visto, me rebota, vamos, me ha rebotado antes de ser consciente un poco de esta etapa que asoma, ¿no? Pero ya ahora más, ¿no? En fin, yo creo que sí, efectivamente, empieza por ver el mal dentro de uno mismo. Mi intuición, sin embargo, es que cuando eso se pueda ir haciendo, porque eso no es otra cosa que el primer paso de iniciación, esa es la perspectiva junguiana, ¿no?, de la sombra. Cuando eso se vaya consiguiendo, nos vamos a encontrar con que no somos todos igual de malos. Pero bueno, es una opinión. Antes hay que hacerlo. Te quería comentar, bueno, está clarísimo que bien es del interior al exterior, la tendencia ha sido toda la vida del exterior al interior. Pero yo he tenido experiencias bastante fuertes y me he dado cuenta que hasta que no llegas al final del pozo, o sea, tiene que venir algo catastrófico en tu vida, en tu familia o algo, por lo general, a la gente que oye solo, ¿no? Pero hasta que no llegas al final de la oscuridad es que no, es imposible encontrar la luz. O sea, para mí, por mí. Entonces sí, te tienes que dar, es como una catarsis. O sea, es decir, me tomo un bote de pastillas o creo de verdad que puedo luchar por saber nada más. Sí, yo creo que de hecho, precisamente esa es la experiencia que tiene el personaje. O sea, llega al fondo. Pero al llegar al fondo llega también a lo que están hablando ellos, que es precisamente el mal dentro de su propia naturaleza. Ese es un fondo... Y de hecho, en la novela yo intento mostrar ese mal como en círculos concéntricos que van del mal individual, o sea, de sus propios pecados personales. Cómo esos pecados personales al final acaban... cuando el personaje profundiza en él, se va dando cuenta de que encuentra un mal que no solamente es suyo, sino que también es un mal colectivo. De alguna manera el mal colectivo se manifiesta en su vida y él tiene que actuar y enfrentarse a ello, ¿no? Al camino inicial, de alguna manera, de siete pasos. Muchas de cal y alguna de arena.
me encantó tu presentación y la verdad yo te diría sobre Goya. Me encanta Jung, la divina Freud y su desavenencia, ¿no? Este concepto de lo iniciático, como lo ha explicado Carlos, de que es escogido desde arriba, inclusive hace poco, una posición de Al-Shafori que hablaba de sanadores, que hablaba que el iniciado no es escogido, que le pasa de todo y que en algún momento se da cuenta. Me chocó lo de hablar de astrología en este momento, no porque la considere menor, sino porque viste almas, dicho así de prisa y rápido, a una lucha de sexo que no justifico, porque realmente hace falta padre y no hace falta madre. Y yo he estado en muchísimos países y he visto que lo que se hablaba de afuera no era verdad. Parece que decían que eran patriarcados, pero si no de prisa y corriendo, ¿no? Pero resulta que yo he visto mujeres desde Arabia Saudita hasta Bolivia, Noruega o Canadá, no solo en España. Y realmente yo digo, fuerte y débil. Más bien cuando alguien dice patriarcado, yo digo, ese país es patriarcado, es real. Y no quiero dar más a ese tema. Y me encantó, ya, por lo que me cuenta. Bebes mucho de dos películas ahora, si sí, es lo que se llama The Shelter y The Flight, que habla justamente de cómo se desciende al pozo y cómo se sale de él. Y es que por donde quiera son maravillas. Los comentarios de ellos, propiamente al programa al final del túnel, no hay más luz, dependerá de la persona. Pero, me encanta. Pero, hola, gracias. Hola. Hola. Me ha gustado mucho lo poco que he podido llegar, ¿no? A Javier, ¿no? De este vídeo y la presentación. Entonces te voy a plantear una cuestión que no tengo muy claro ni siquiera cuál es mi pregunta, pero bueno, va como al hilo de lo que se está hablando, ¿no? Del reconocimiento del mal en uno mismo, de la oscuridad en uno mismo. En una ocasión escuché a una persona que para mí era un maestro espiritual que decía que una de las formas de distinguir un camino verdadero de uno que no lo era era que el camino verdadero reconoce el mal, ¿no? Y lo sitúa dentro de uno mismo. Uno tiene que iniciar esa lucha iniciática contra ese demonio interior del que estáis hablando. Al leer tu novela, no he llegado al final, me queda como una cuarta parte, que yo creo que es lo más interesante de lo que puedo llegar visualizando, ¿no? Bueno, me ha gustado mucho y me ha atrapado mucho, pero he tenido la sensación de que ese camino iniciático que le ocurre al personaje ocurre fuera de una tradición iniciática, ¿no? Que le viene como impuesto y, como dices, le cae como un mazazo, ¿no? Como va andando por la calle y le cae un yunque en la cabeza, ¿no? Digamos así, ¿no? Viene... Y este es justo el tema que yo ahora me estoy planteando también en mi vida. Si es posible esta iniciación o este camino iniciático, como a veces parece que se plantea desde la nueva era o desde la modernidad, fuera de un camino tradicional, ¿no? Por ejemplo, sin la presencia de un maestro, sin un maestro espiritual, ¿no? Sin el reconocimiento del adversario, sin estar en un contexto espiritual tradicional, ¿no? Como hablábamos el otro día en aquella jornada, decíamos que la tradición... No, pues se me ha ido un poco el hilo, no pasa nada, pero lo entiendes el hilo de la pregunta, ¿no? Por donde, bueno, si es posible, fuera de la tradición, este despertar espiritual o este camino, ¿no? Este llegar, ¿no? Que es lo que a mí me parece, lo que aquí, digamos, en un contexto además junguiano se plantea un poco, ¿no? Porque a partir de Jung y luego la psicología transpersonal, de alguna manera se plantea esto, ¿no? Que es posible la iniciación y el camino espiritual fuera de una tradición, ¿no? Siendo tradiciones las tradiciones más habituales, ¿no? Entonces, ¿qué opináis de esto? Planteado un tema que creo que es importantísimo, que es como muy actual, ¿no? Jung ha sido uno de los primeros, creo que ha sido pionero en este caso, darse cuenta de cómo él ha ido a la alquimia, precisamente porque de alguna manera en Occidente, o en el mundo occidental, ¿no?
considero que está bastante perdido o desviado de las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el personaje este, ¿por qué no lo pongo yo así? Lo pongo así para que se entienda que este personaje está completamente fuera de ninguna tradición y llega con un mazazo de golpe. No te querría decir nada del final, ¿vale? Pero yo, a la pregunta que tú haces, considero que el proceso iniciático de este tipo, lo que te conduce al final es precisamente a una tradición. O sea, te lleva, te conduce a la tradición. No es que hagas un camino iniciático y estés fuera de la tradición y puedas. No, yo considero que lo que te está haciendo es ubicarte y llevarte precisamente a la tradición. Porque como estamos tan alejados precisamente de esto, creo que tú comentaste la otra vez en la jornada, ¿no? Decía lo del pasado occidental, que era como un niño, en cierto sentido, y estaba desorientado, y entonces había trastornos mentales aquí que no se daban en las tradiciones, ¿no? En las personas con la tradición. Y es lo que yo hablaba al principio de la inversión de los valores. La importancia de la divinidad en las sociedades tradicionales y cómo la importancia del ego, o del yo, o del pequeño diminuto yo en las sociedades actuales. Yo creo, digamos, es mi opinión, ¿no? Yo considero que lo que al final te conduce este proceso es a que llegas a una tradición. Bueno, a mí me gustaría añadir alguna cosa, porque yo creo que el tema yo creo que es muy interesante, ¿no? Pero yo creo que también habría que hablar no solo de tradiciones, sino también de ortodoxia y heterodoxia, ¿no? Por ejemplo, el iniciado por definición es un heterodoxo y automáticamente se encuentra fuera, no de la tradición, pero sí se encuentra fuera de la ortodoxia de su tiempo. Y por ejemplo, el ejemplo que ha puesto José Antonio, claro, Jung necesita encontrar la tradición que enlaza lo que él ha conocido, que contextualiza y da sentido o que le permite a él terminar de ver el sentido de lo que ha vivido, ¿no? Pero ¿dónde encuentra esa tradición? En la corriente heterodoxa, que es la alquimia. La alquimia era el contrapeso heterodoxo de la ortodoxia cristiana del momento en el que se encontraba él. De manera que ahí encuentra una tradición, pero en la heterodoxia. Por definición, el iniciado se encuentra con eso, con la posesión de un secreto, con que sabe más que la conciencia colectiva de su tiempo. Y eso le aísla de los demás y le obliga a encontrar sus raíces donde no lo sabe. Evidentemente yo creo que sí que necesita una tradición, es decir, unas raíces. Necesita buscarla. Y yo creo que también, además, en ese tipo de procesos, que son muy peligrosos, que tienen sus peligros, como ha dicho José Antonio, y sabemos, es bueno encontrar a alguien que esté dentro de una situación, ¿no? Pero no, yo creo que donde no lo va a encontrar el iniciado es entre los otros. Ahí lo veo. Pero sí creo que necesita la familia. Me gustaría matizar un poco sobre el mal en el sentido de que yo no vea que exista. Yo creo que eso está superado, lo del bien y el mal. Vamos a ver, ¿mal por qué? Porque nos han hecho males e imperfectos. ¿Y resulta que nos hizo la divinidad imperfecta? Pues suspensa la divinidad. Oye, ¿qué mal nos hizo? ¿Por qué? El mal será el de la divinidad que sabe todo, ve todo y encima te hace mal. ¿Para qué? Esto es un argumento muy clásico. A mí eso me hace pensar que la maldad está más que pasada de fecha. El mal, no la maldad. La maldad está más basada en el egoísmo, en la ambición, en el para mí cuanto más mejor, en los males que vemos en un capitalismo liberal y cosas por el estilo. Y si me va bien, que se fastidien los demás y que corran, y cosas por el estilo. Pero lo del mal y el bien, y os lo pregunto a vosotros, la verdad creo que está bastante pasado de fecha. Que hay que hablar más de conductas humanas y que pienso que la evolución, y viendo la trayectoria histórica, no puede ser más optimista. No podemos ver una evolución más rápida en el siglo XIX, en el siglo XX. Y la gente es muchísimo más consciente, se comunica muchísimo más por internet, reacciona mucho más. Que haya esa sensación de buscar algo nuevo, aleluya, ya surgirá. La
asesinato, por ejemplo, no es una conmutación. A mí me parece que eso es el mal. Perdona, no es que no llega la onda. Por ejemplo, el asesinato no es una conducta humana. Sí. ¿En qué sentido es que no hablemos de bien y de mal y hablemos de conductas humanas? No entiendo lo que quieres. Sí, claro. Si lo pones así, el asesinato, el robo y tal. Habría que ver por qué esa persona asesina. Por ejemplo, te pongo un asesinato clarísimo. Hiroshima y Nagasaki. Para mí es un auténtico asesinato. Pero ¿quién asesinó? A un semidios terrestre. No le podemos hacer nada. Si hubiera sido otro país con menos capital, con menos fuerza, con menos ejército, se le hubiera condenado, se le hubiera aislado, se le hubiera hecho cantidad de cosas. O sea, tú me hablas de un asesinato. Yo te hablo, por ejemplo, de 60.000 muertos, mujeres, niños y ancianos en Hiroshima. ¿Para qué? ¿Para demostrar que ellos tenían la bomba? El gobierno japonés ya había dicho que quería claudicar. No le dejaron, no se lo permitieron. Y repitieron la hazaña. La bomba de Nagasaki. 70.000 muertos. ¿Para qué? ¿Para meter miedo? Pero si los japoneses ya sabían lo que era una reacción en cadena, sabían perfectamente lo que era una reacción nuclear, los alemanes también lo sabían. Pero la guerra no permitió que ni unos ni otros tuvieran la tecnología para sacarla. Si no, ya veríamos lo que hubiera hecho Hitler, ya veríamos lo que hubiera hecho Japón también. Pero era una guerra. Yo lo que te quiero decir es que la guerra se supone que es entre ejércitos, pero aquí fue una población civil la que lo pasó fatal. ¿Qué querían el imperio de entonces y de ahora, los americanos? Mantener su prepotencia. Clarísimo. Quietecitos todos. ¿Por qué no le dejan ahora tener la bomba atómica, o no la bomba atómica, las centrales nucleares a Corea? Porque Corea tiene uranio. La guerra del 52, la guerra del paralelo, fue precisamente por el uranio que tiene Corea del Norte. ¿Quién se queda con ese uranio? ¿Rusia? ¿China? O Estados Unidos. Al final no hubo ganadores ni perdedores y se dividió el país. Todavía Corea. ¿Quién es el malo de la película? ¿El presidente que quiere mantenerse sabiendo que tiene una fuerza? ¿O los otros que quieren derrocarlo para coger algo que es muy útil para los ejércitos, como es el uranio que tiene Corea del Norte, que es uno de los primeros productores? Bueno, buenas noches. Yo quería solo añadir una cosa al tema de la heterodoxia y la ortodoxia, que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Va un poco ligado al tema del esoterismo, el exoterismo. Y es, igual me equivoco, ¿eh? ¿No? Pero hasta donde yo he podido estudiar, a mí me parece más bien que la modernidad surge. Octavio Paz decía que la modernidad tenía como tradición la ruptura, es decir, surge siempre en contra de lo establecido, es decir, en contra de la ortodoxia. De tal manera que la única vía de acceso, otra vez, a la tradición, generalmente tiene que ser a través de la heterodoxia. Es decir, la heterodoxia sería como la puerta que abre, o sea, que abre o que permite una comunicación otra vez con lo ortodoxo o algo así. O sea, con lo ortodoxo, con la tradición tal cual era en el pasado. Así es como yo la he visto a través de lo que he ido estudiando. Entonces, por ejemplo, yo he estudiado los modernistas, ¿no? los escritores modernistas hispanoamericanos, y casi todos eran teósofos, pertenecían a sociedades secretas, querían leer los signos ocultos de las cosas, eran enviados de Dios en un mundo que ya no creía en Dios o algo así. Y yo lo que veía más bien era eso, era que ellos no se permitían recuperar, aceptar una tradición y asumir una tradición, porque su parte, su manera de vivir el mundo era una manera moderna, por tanto necesitaban criticar la tradición, y si accedían a ella era siempre a través de una postura heterodoxa. Sin oscuridad no había luz. Entonces creo que
Dios, o como lo llamemos, tiene su parte oscura y su parte clara, porque si no, no habría nada. Entonces, también pienso por otra cosa, que en la época de la colonia ya no se trata de que las mujeres cogen el poder, sino de que también los hombres unan estos dos hemisferios y traten su parte femenina, y nosotros la masculina. Y de ahí va el tema, pero no de... Vamos, incluso. ¿Qué dice? Ya. Sí, sí, totalmente de acuerdo, claro. O sea, la revalorización del principio femenino no significa que es que las mujeres no, significa que también, por supuesto, que las mujeres van a tener otro lugar en la sociedad y van a estar más consideradas, indudablemente, pero además de eso implica también que los hombres vamos a tener en consideración una serie de valores que son el principio femenino. Y vamos a desarrollar y a realizar lo que es nuestra propia mujer interior, la diosa blanca o la alma mediana, o como queramos llamarla, ¿no? Eso yo creo que es fundamental también. O sea, por eso el fin del patriarcado y del machismo, si lo queremos llamar así, es un beneficio también indudablemente para los hombres, al igual que para las mujeres. Yo pido disculpas porque no he leído la novela y sí, espero leerla, pero y siento que no nos cuentes el final, porque si es el título sería interesante. Pero bueno, de todas maneras, a mí lo que me gustaría preguntaros es paseo iniciático. Camino, iniciar a qué? ¿Iniciación a qué? Al despertar de la conciencia. Eso creo que da lugar a que sigamos hablando, ¿no? Yo creo que Javier al principio, ¿tú has llegado al principio de la tertulia? Sí, sí, estaba escuchando, sí. Si quieres volver a comentarlo. Sí, bueno, simplemente que claro, la iniciación, precisamente iniciar a qué. ¿A qué? En el principio hemos dicho que el iniciado es aquel que tiene el conocimiento. Pero se inicia a qué. Los... No, ya sé lo que es un iniciado. Pero iniciar a qué. No, ahí, a eso voy, si me dejas. Ah. El iniciado es aquel que está iniciado en los secretos de la naturaleza. Pero esa iniciación se llama así precisamente iniciación porque no es aquel que conoce los secretos de la naturaleza, es aquel que está iniciado en ellos, es decir, que tiene vivencia de ellos, que tiene una experiencia personal propia sobre ellos, que eso es algo más allá de lo que hemos dicho ya antes, en varias veces, que va más allá de un conocimiento intelectual, de un conocimiento científico, que es un conocimiento, por cierto, Mágico, ya que estamos aquí, es un conocimiento que pretende ser una superación del principio patriarcal, el principio de la autoridad del padre, a veces se supera a través de planteamientos científicos. Lo que pasa es que en la ciencia se sustituye lo que es la autoridad del padre y la autoridad de la ciencia por una autoridad que es casi tan eso como la del padre, que es la del principio de causalidad. Si tú tenés, por ejemplo, la nota autobiográfica de Einstein, afirma que el principio de causalidad es un supuesto completamente, es un axioma. Es decir, no es algo que se deduzca automáticamente de la realidad. Igual ya lo decía Hume, ¿eh? Entonces, el principio de causalidad, y hoy en día la ciencia está llegando a unos límites en donde encuentra ámbitos donde el principio de causalidad no funciona. De manera que el principio de causalidad es una proyección de la antigua autoridad paterna. Y la ciencia es una primera forma de liberarse del patriarcado inicial, ¿no? Al padre hay que matarlo. O sea, eso es lo primero, y eso ya lo ha dicho Freud y estaba comentadísimo, ¿no? Es decir, solamente matando es como se puede crecer. O sea, a partir de ahí, ¿no? O sea, ¿O no? Sí, sí. Los hombres tienen que matar al padre, las mujeres a la madre, te lo digo yo. Sí.
salido, algunas preguntas se han quedado como en el aire, como la verbal, y ahora aprovechando también el tema de la mujer aquí. Yo creo que la iniciación no es solo a los que tienen la naturaleza, sino a la luz. Te inicias para descubrir una luz. La luz es una metáfora que puede aplicarse a muchas cosas, pero es un conocimiento más claro que el que tenías antes. Por lo tanto, es abrir una puerta hacia la luz. En sentido amplio. Con respecto al mal, creo que también es importante entenderla. El mal quedó en cuestión hace mucho tiempo y uno de los precursores, incluso antes de Freud y de Jung, también era Nietzsche. Nietzsche escribe el más allá del bien y el mal para relativizar los juicios de valor, porque habíamos confundido lo que es la naturaleza esencial, o sea, el mal como un ente de razón, un ente real, y cuando se trata simplemente de un juicio de valor. Y esa confusión de un juicio de valor con una entidad sustancial es lo que ha traído muchos problemas, ¿no? Cuando reconocemos que es un juicio de valor innecesario, es decir, es importante saber qué conductas, qué valores son buenos y malos para nuestro desarrollo, para nuestra convivencia o para nuestra evolución humana, pero sí es importante. Y otra cosa distinta es que el mal tenga una existencia en sí mismo, ¿eh? Porque ahí entraría en una contradicción básica que es también una cuestión histórica filosófica, si existe un principio o dos, un principio bueno y un principio malo, esencialmente dos, o todo está integrado en una sola unidad. Pero bueno, no voy a entrar en esto, solo que cuando decías que el mal está superado como entidad esencial, existe, es decir, la idea de que existe un Dios bueno y un Dios malo, o Dios y el diablo, pues evidentemente es una metáfora que quedó superada. Es contradictorio. Es un elemento de manipulación. Decir que el mal lo tenemos porque algo nos ha hecho es que ese está peor que nosotros. Es bien, la cuestión es que esos son elementos metafóricos que se han utilizado como para educar en valores, que ha tenido un sentido, una educación básica. Eso está bien cuando había dioses malos y dioses buenos. Por eso, pero que es una etapa primaria. Claro. Esa etapa primaria es importante tenerla para educar a los niños. Cuando evolucionamos, desarrollamos el sentido crítico, tenemos que pasar a algo más, trascender esa etapa primaria. Bueno, y eso tiene que ver también con la iniciación, con el descubrir la luz y estar por encima de esos juicios de bueno o malo. Bueno, esto por supuesto tendría mucha cola, pero era sí, solo para... Más o menos creo que estás hablando de al fin y al cabo es la relatividad de los valores morales. No es la relatividad de los valores morales, ¿no? En absoluto. Es la relatividad de la existencia metafísica del mal. Es otra cosa que se llama. Sí, ese es un problema planteado desde hace mucho tiempo. Los valores morales no son yo creo que hay una cosa que es, digamos, ¿cuáles son los. ¿Qué es el mal para mí? Y si realmente. Hombre, yo creo que tirar un bombazo sobre una ciudad no se puede calificar una conducta positiva. Estamos de acuerdo, por eso existen los juicios condenatorios. Entonces, eso, independientemente de cómo yo lo juzgue o no lo juzgue, y si me cae encima un eso, pues yo no puedo cambiar. En la naturaleza y en el mundo, en la realidad, pasan cosas no deseables, digámoslo así, ¿no? Independientemente de sin juicios morales. No, pasan cosas no eso, deseables. Eso es un juicio de valor. Estamos hablando de un juicio de valor cuando nosotros determinamos que es bueno o malo para nosotros. Y siempre estamos en eso. Nosotros siempre estamos determinando, independientemente de lo que luego consideremos como moral, que también ahí se crea otra confusión. Pero evidentemente lo que nosotros consideramos como moral no es algo esencialmente malo fuera de nuestra naturaleza. Yo estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? Es una proyección de nuestra propia necesidad de determinar lo que nos permite evolucionar o seguir adelante en nuestra existencia o no. Lo que es contrario a nuestra existencia lo juzgamos como mal. Claro, lo que pasa es que lo que me puede convenir a mí para mi propia evolución puede perjudicar a otro. Claro, claro, exactamente. Y por eso también antes se hablaba de las bombas. Estamos juzgando personal y socialmente como bueno y como malo distintas cosas según lo que nos conviene o que le conviene al más poderoso. Y luego el más poderoso instaura una serie de principios de valor que se convierten en moral religiosa, política o de la que sea. ¿No? Pero están impuestos, no son esencialmente reales, están impuestos en una determinada cultura o
los intereses. A ver, yo sí quería decir que, por alusiones, se suele decir, yo cuando hablaba del mal, no me refería a los ejercicios intelectuales relacionados con, en toda la etapa de Piscis y si quieres, más para atrás. Me refiero al mal real, por supuesto. El mal real es el que te dan los morros. Por ejemplo, Hiroshima es muy duro, pero le dieron los morros a los chinos, o a los japoneses. Tú estás en Hiroshima, tu experiencia del mal es una. Si tú estás aquí hablando de si el político fulano, vegano, dio al botón, por qué lo dio, lo dejó dar, estás en un ejercicio intelectual sobre el mal. Por supuesto que esos ejercicios intelectuales no es que estén superados, es que han demostrado que en ese ámbito no valen para nada. Y precisamente mi comentario iba en el sentido de qué pasos se pueden dar para afrontar el mal real. No el ejercicio intelectual que ya se ha demostrado, no solo obsoleto, sino insuficiente, ¿sabes? Hablo del mal real, lo tienes en la prensa, como tú mismo has dicho. El otro no tiene efectivamente ningún vínculo. Y luego la otra cosa es sobre esto de la iniciación, la quiero aprovechar para contar mi modo, la experiencia. Mira, la iniciación para una persona que tiene actitud o mal, tú tienes, para una persona que tiene otra, que soy yo, por ejemplo, la iniciación consiste en la percepción del mundo más allá de lo material y de la razón. Lo cual nos lleva a las personas que tenemos esa borrosa percepción a ser vistos por algo tan contundente como la materia y la razón como pues, variantes de la obnubilación. Esto sucede, y además es bueno, no que es bueno, es un hecho, ¿no? Quiero decir, si hay una persona que no tiene esa visión, es lógico que nos vea como obnubilados. Yo la entiendo, si no lo ve, ¿sabes? No trata de engañar a nadie. Pero los que sí lo vemos, vemos las cosas distintas. Y la iniciación no es otra cosa que el atreverse a ver qué es eso borroso que percibimos. Y como dice algún cómic, con todos los amigos que puedas encontrar, porque es un viaje jodido. Es eso. Bueno, voy a centrar un poco en la experiencia que yo pongo en el personaje. El personaje se da cuenta de que a medida que va avanzando en el proceso este de iniciación, existe una especie de juego de espejos en esta realidad en la que vivimos, ¿vale? Y que existen distintas dimensiones y cada dimensión es una especie de reflejo o en un espejo de otra dimensión que está por encima de esa. Por eso es tan importante las experiencias visionarias en la novela esta. Porque esas experiencias visionarias no se tratan de alucinaciones, mucho menos, ni de alivios, de los psicóticos. No estamos hablando de ese nivel porque parece que en Occidente reducimos todo, ese tipo de experiencia, a lo enfermizo. Estamos hablando de algo que es conocido de antaño, la imaginación activa de la Cara de Jung. Los alquimistas también hablaban de una imaginación verdadera, a ver. Y entonces son visiones y sueños que se le aparecen al personaje. Y esas visiones y sueños proceden hacia la suerte de una realidad que está más allá de esa, digamos, realidad intermedia entre lo que sería la parte, digamos, de la materia que podemos percibir con los cinco sentidos y otra realidad que en realidad no es, podríamos llamarlo no manifestado, ¿no? Por vacío, sí podríamos llamarlo. Pues esa realidad intermedia donde se manifiestan esos principios que serían espirituales, pues yo creo que es importante porque eso también es parte de la iniciación, el acceso a esa otra realidad que en Occidente parece tan extraña precisamente porque hemos perdido el contacto con unas raíces y eso tiene... Perdona, ¿y porque hay gente que no lo ve? Sí, sí, por supuesto. Bueno, no, pero aunque se ponga. Claro. Pero que es importante que voy a comentarlo con respecto a la novela para que se vea también muy al hilo de lo que estamos hablando. A raíz de lo que estaba diciendo, la física cuántica, ¿no? Y esa realidad, ese supuesto del científico del saber, la causalidad que tú decías, es decir, no existe nada que no podamos ver. Bueno, yo diría, más bien existe todo aquello que no podemos ver. En realidad, lo que estamos tocando ahora, que somos partículas, en realidad, bueno, me percibí, yo he percibido a vosotros, aparentemente. Desde el para qué la iniciación, no, es que no hay nunca no, para qué.
En ese sentido, no tiene que haber a qué o para qué, no sé cómo las... ¿A qué? Para nada, o para todo. Quiero decir que cada proceso de iniciación es un proceso único. Es decir, el que yo pueda tener, poniéndome a mí como ejemplo, el que tú puedas tener, si es que lo llegas a tener, o el que haya podido tener ella, o el que, yo qué sé, cualquiera de los que estamos aquí, estamos compartiendo este rato. Una razón hay, es que la luz no es una, la luz son muchas. Es decir, o no es ninguna. Que no nos podemos quedar en lo que veo es lo que existe, pues va a ser que no. No, lo que veo es lo que existe, no lo que percibo. Yo diría claro, lo que pero percibo. No tanto lo que es que la percepción es engañosa, los sentidos son que la percepción es engañosa por definición. No, es decir, yo puedo ver eso y describirlo de una forma. Me pongo delante de la ventana, observo la ventana, yo me, según mi ser, yo, sí, lo observo. Y lo puedo comentar. Tú te pones, lo observas y podrías comentar totalmente una cosa diferente. ¿Ves? Tiene que ver con la experiencia. ¿Pero qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que haces? Tú percibes. Entonces percibes, observo, piensas. Percibo. Piensas, pero mi percepción percibe, es una y la tuya es otra. Eso. Tú percibes, piensas y a partir de ahí lo cubras y actúas. El pensamiento no es algo que yo digo ahora me pongo a pensar, el pensamiento fluye. Otra cosa es en un momento dado, si yo me detengo en un pensamiento, yo no, ahora no estoy hablando porque digo voy a hablar, puedo hablar y no he pensado previamente voy a hablar. No, es que tú das por hecho que las cosas suceden desde la razón, y la razón es la sin razón de la razón. No, nosotros lo supones tú, yo no he dicho eso. No. A ver, hay un razonamiento que a lo mejor a ti que tienes, por lo que entiendo, y veo perfil racionalista, te vale un poco. No hace falta ser demasiado vidente para darte cuenta de que tú tienes 5 sentidos, que no es difícil que en el trayecto evolutivo de los 600 millones de años que van de seres pluricelulares haya habido menos, y que por lo tanto es posible que en este trayecto, con los millones de años, sea necesario que haya más. Luego, por lo tanto, mi percepción, como ya creo que trataba de explicar, es la que se basa con los sentidos que tengo. Si tú tuvieras algún otro, empezarías a percibir algo que no percibes ahora sencillamente. Eso sería jodidamente borroso. Y comparado con sentidos concretos, desarrollados, y la razón, que es una herramienta poderosa, pues es fácilmente descartado. Pero eso no quiere decir que no haya otra realidad y que no haya una capacidad de desarrollar un sentido para acercarse a ello. Y termino. A ver, quería pasar una idea. Sí, hay una palabra que es sentimiento. A mí sentimiento me dice bastante. La palabra sentimiento me molesté en enredar en internet a ver cuál era su etimología. Y por lo que entiendo, puedo estar equivocado, no soy experto en esto, pero la palabra sentimiento quiere decir sentir con la mente. ¿Sentir con la mente? Sí, el origen de la palabra, sentir con la mente. Está ahí. Realmente, por la vía del sentimiento, es por donde uno intuye, un borroso, como yo, uno intuye que parece que algunos sentidos están despertando, y claro, no ven ni todo. Y es de esa naturaleza. El sentimiento es como la visión en ese terreno. Bueno, voy a descubrir un poco. La cosa es tirar la piedra y esconderla. No escondo la mano. Vamos a ver. Quería llegar a una cuestión que para mí es lo más interesante. Mucho más allá de la razón y de la emoción y de estas cosas, yo creo que el proceso filogenético de la humanidad, en ese proceso, pues nosotros, decía Freud, que estamos ahora mismo, pues, tenemos 70.000 años de existencia, eso prácticamente es nada, es la niñez, ¿no?, el asunto. Por eso Freud decía que éramos un poco narcisistas, ¿no? Entonces estamos manifestando un narcisismo en ese sentido, la competitividad, la guerra, la lucha, el bien, el mal, todas esas cosas que están muy bien, hay que analizarlas, están muy bien, y seguir en ello. Lo que me preocupa es un poco más allá, en ese proceso, en ese desarrollo cognitivo, más allá de lo cognitivo, es decir, sería, realmente nosotros tenemos 3 cerebros, ¿no? Tenemos un cerebro reptiliano, tenemos un cerebro mamífero en el proceso evolutivo y tenemos una cosa más que es el neocórtex. Y yo creo que ese neocórtex es el que define el futuro y es el que define, por decirlo de alguna manera, el final del túnel. Es decir, nosotros hacia dónde tenemos que ir, tenemos que ir al desarrollo de ese neocórtex, que en definitiva para mí es lo consciente.
la conciencia. Entonces, la conciencia está mucho más allá de la razón, está mucho más allá de la emoción, que eso pertenece al mamífero. Y el reptiliano, que el reptiliano lo que hacía, nos ha servido, son cerebros que nos han servido y nos han hecho llegar hasta aquí. Pero que el futuro, el proceso, hacia dónde vamos realmente es al desarrollo de la conciencia. Y el desarrollo de la conciencia, pues ahí me gustaría entrar, ¿no? Por eso te decía que quizás el final del túnel para mí es la conciencia, ¿no? Vale. Más allá de la luz, lo que quiere decir Nietzsche es más allá del bien y del mal, que está dentro de ti mismo, no tienes que mirar fuera de ti mismo. La luz está dentro de ti y tienes que ir más allá de tu bien y de tu mal, más allá de tu luz. Eso es lo que tienes que descubrir dentro de ti mismo, pero no tienes que fijarte en ninguna ciencia ficción que te rodee ni que te entorne. Tienes que fijarte y profundizar en ti mismo. Y ir más allá de la luz significa más allá de tu bien y de tu mal, que es un fantasma, es una oscuridad que tú tienes que superar. Nada más. Es individual, ¿eh? Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho, que vamos hacia ganar conciencia. Y libros como este, yo creo que son buenísimos. Independientemente de las creencias que tenga la gente, no hay más que oír a ese señor que parece que va de espalda con un maletín, tiene prisa y va bien vestido. Parece un ejecutivo. Cuando se pegue el trastazo es cuando va a tener tiempo de pensar y es cuando le va a surgir la intuición y le va a funcionar su cerebro. No me extrañaría nada que la novela fuera por ahí. Pero hay que tener las cosas claras. Eso es otra novela, ¿eh? Espera. Hay que tener las cosas claras. Porque cuando has dicho iniciarse en los secretos de la naturaleza, ¿para qué? Para hacer la sociedad secreta, dejar los secretos y luego decir ampliamente y claramente el principio de causalidad, eso es cosa de los físicos. Porque ahí está la mecánica cuántica llena de probabilidades y de cosas por el estilo. Ojo, hay dos principios que hay que entender primero lo que es principio. No es un axioma, eso es en matemáticas. En física jamás hay axiomas. En la ciencia no hay axiomas, hay principios. ¿Qué quiere decir simplemente? Se cumple. Hombre, pues si todas las veces se cumple, a lo mejor también se cumple en el futuro. Pues bueno, tenemos una guía. El día que no se cumpla, dejó de ser principio. Pero el de causalidad precisamente, si nos lo cargamos, vaya secreto de la naturaleza. Adiós todas las religiones, adiós toda la filosofía, adiós el pilar número uno de la ciencia. El número uno. Es decir, ¿yo soy anterior a mi madre? Pues no. ¿El hombre es anterior al mundo? Pues no, ahí está la evolución. ¿Este mundo se creó? No, este mundo no se ha creado. Esto es del siglo XXI. Este mundo no se ha creado. Tenemos un cerebro que, como muy bien ha dicho, dice 70. No, son 200. El sapiens tiene 200 milenios. No. 200.000 años. 70.000. Entre 70 y 40. Bueno, pero vienen de las estrellas. Tiene razón. El sapiens moderno... Es que hay sapiens y sapiens sapiens. Él se refiere más al doble, que es el que arranca de Sudáfrica, remonta el Nilo y superaba un momento en el que la humanidad está pues a punto de desaparecer. Un grupo del orden de un centenar o así conquista todo el mundo. Está por ahí colgado en internet y tal. Pero yo voy a volver a reivindicar la claridad. No el secreto, sino la claridad. El principio de causalidad. Si te lo cargas, nos hemos cargado todo el conocimiento. Y lo de las probabilidades se cumplen también porque hay otro principio que es el de Heisenberg. El principio de indeterminación, que viene diciendo que cuando tú vas a ver cosas muy pequeñitas y con energías muy pequeñas, masas y magnitudes muy pequeñas, es muy difícil conocerlo. Y entonces tienes un maravilloso principio que te da los límites. Pero, oye, qué suerte. Es un principio, no es un secreto. No, es que se cumplió siempre. Fantástico. Después, Einstein no le gustaba la interpretación de Copenhague de el mundo es azar, esto es azar y tal igual. No, si nosotros pudiéramos ver en detalle lo que pasa, lo comprenderíamos mejor. Pero tenemos la suerte de tener un principio que lo podemos aplicar como una guía y funciona de maravilla. Es el padre de las probabilidades.
y si no podemos tener certezas, las probabilidades se cumplen con precisión tremenda, con una cantidad de cifras así, y nos permite construir aparatos y de todo. Y ahora mismo está la nanociencia, que ya veremos lo que va a sacar, toda basada en el principio de Heisenberg y en la causalidad. Es que nadie va a negar ahora los logros de la... Nadie va a negar que se puede llegar a la Luna con un principio erróneo. No, pero es que te cargarías a los griegos. Si niegas la causalidad, pero te cargas todos, a los griegos, a los egipcios, a todo el pensamiento. Es que eso son las leyes del pensamiento que te obligan a tener un principio como ese que te digo. Lo cual no implica que la realidad esté en toda la realidad. No hay ninguna obligación, a ti no te obliga. Tú precisamente no crees en ello. Recuerdo que Hume decía que si tú tienes una piedra y la sueltas y cae, lo único que puedes decir de eso es que siempre que hasta ahora has soltado una piedra, ha caído. Pero no puedes decir absolutamente nada sobre qué va a pasar si en este momento coges la piedra y abres. No lo sabes. Sí, lo eso sabes. Estrictamente. Ha ocurrido tantas veces que puedo ocurrir eso. Eso no es una ley. Eso es lo que se llama predicción. Según Hume, si yo no te estoy hablando, según Hume, y Einstein decía que estaba de acuerdo con Hume y no con Kant. Y eso lo dice expresamente en su nota autobiográfica, cuando quieras lo miramos. Y era Einstein, era claro, si te pones en plan absoluto. Entonces, claro, si Einstein sabía que podía trabajar y podía obtener unos resultados prácticos sin tener necesidad de confundir los principios que él usaba con la realidad, ni de ahí deducir que es que la realidad ya conozco cómo la realidad. No. Yo sé que usando este principio tengo unos resultados y puedo obtener una determinada concepción y una determinada organización intelectual de la realidad, de manera que puedo predecir ciertos resultados y anticipar y crear cierta y manipular la naturaleza, conseguir un dominio de determinada dimensión material de la naturaleza. Eso, pero no necesito creerme que eso es la realidad. Es más, puedo saber que no es la realidad, que me lo estoy inventando. Lo que pasa es que aunque me lo estoy inventando, funciona. Pero funciona sabiendo que no es la realidad. Entonces, eso ya es una cosa completamente distinta. No, ahí estoy completamente en desacuerdo. Cuando dice, no, es que la realidad no existe. Si hay algo que le evoluciona, bueno, lo dice mucha gente, lo dice mucha gente por ahí. O piensa que estamos en un mundo de sueños, o que el mundo es virtual, o tal. Si precisamente la evolución ha generado un cerebro capaz de modelizar la realidad y de aprovecharse de ella, ha sido justamente aplicando esas reglas que decía Darwin. Una especie que no se adapte desaparece. Hoy en día la ciencia ha descubierto que Darwin detectó una serie de cosas, pero se equivocó en cuál la interpretación. ¿En cuál se equivocó? Pues que hoy en día se sabe eso, pero a ciencia cierta, que exclusivamente con las mutaciones causales y la supervivencia de especies no se alcanzan en los desarrollos de reproducción. Por ejemplo, solo a base de mutaciones casuales, seleccionadas por la supremacía del más fuerte, etc., no se pasa de una escama de un dinosaurio a construir una pluma y después un ala y un bicho. Es necesario algo más, aunque es cierto que las especies evolucionan. Pero no a base exclusivamente del principio de la supremacía del más fuerte y de la puta. Bueno, te voy a hablar del reloj biológico precisamente para rebatirte eso. Si se sabe cuándo ocurre una mutación y cuándo a lo mejor apareció la nariz o apareció el ojo o apareció lo otro, es porque los biólogos saben que a lo largo del tiempo hay una tasa de mutaciones. Y esa tasa de mutaciones más o menos tiene un patrón estadístico. Si se aplica, entonces se puede saber cuándo apareció esa mutación. Y cuando aparece esa mutación es un cambio bastante brusco. Bastante brusco. ¿Pero dónde ven esa mutación? Lo ven en el ADN, precisamente. Lo ven en los intrones, posiblemente. En la parte que no se expresa. Lo ven en que muchos de esos intrones son, por ejemplo, virus de enfermedades que hemos tenido. Y que muy bien, como tú dices, no todos son mutaciones, también son enfermedades superadas. Entonces muchos de esos virus, tipo retrovirus como el SIDA, se incorporan al ADN y cuando llega un momento en que se reproduce, puede ocurrir muchas cosas. Le dan muchísima variabilidad al ADN. Tiene razón que no solamente son las mutaciones. Muchos virus de esos se pueden expresar o no expresar o quedar regulados. Hay
ahora mismo conferencias sobre esto así, porque justamente te doy la razón en el sentido de que se está ampliando el campo, de no solo las mutaciones de que te cayó un protón ahí del viento solar y te cambió una base, te hizo un cambio, no, es que hay cantidad de interacciones y hay un paralelismo en el desarrollo y son muchas especies las que van en paralelo, que luego hay cruces entre ellas y muchas cosas. Es no, mucho más complicado de lo que se supuso al principio. Muchísimas gracias.